¿Qué hora es? Van a dar las 2. Llámame. ¿Cuánto retraso ha traído entonces? Por lo menos 2 horas. Sí que me he portado bien, vaya imbécil. Vengo aquí expresamente para recibirlas en la estación y me duermo. Me duermo en una silla. Es una pena. Podías haberme despertado. ¿Creí que ya se había usted marchado? Me parece que ya vienen. No, entre bajar el equipaje y una cosa y otra. Cinco años ha pasado Lyubov Andreyevna en el extranjero. No sé si habrá cambiado mucho. Es una buena persona, agradable, sencilla. Recuerdo que una vez, cuando era un chiquillo de unos 15 años, mi difunto padre, que tenía entonces una hacienda aquí en la aldea, me pegó un puñetazo en la cara y me hizo sangrar por la nariz. No sé por qué habíamos venido a esta casa, él estaba bebido. Pues bien, Lyubov Andreyevna, lo recuerdo como si fuera ayer, que entonces era muy joven y muy delgada, me trajo aquí, al lavabo, en este mismo cuarto de los niños. No llores, pequeño siervo, me dijo. Para tu boda ya se te habrá pasado. Pequeño siervo. Mi padre fue un siervo, es verdad. Pero yo ahora llevo chaleco blanco y zapatos de color. Claro que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Sí, soy rico, tengo mucho dinero. Aunque si se pone uno a pensar y a cavilar, un siervo siempre será un siervo. Este libro, por ejemplo. Me he puesto a leerlo y no he entendido ni una palabra. Me he quedado dormido leyéndolo. Los perros han estado despiertos toda la noche. Verdean el regreso de los amos. ¿Qué te pasa, Doniasa? ¿Qué? Estás tan... Me tiemblan las manos. Me voy a desmayar. ¡Qué delicada! Te vistes y te peinas como una señorita. Eso no está bien. Uno tiene que saber cuál es su sitio. ¡Ay, no, 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 no! La semilla al jardinero. Dice que son para el comedor. Y tráeme un poco de paz. Ahora mismo. Escarcha. 3 grados bajo cero y los cerezos están en flor. No puedo aprobar este clima nuestro. No puedo. Nuestro clima no puede favorecernos. Ah, Hermolay Alexeyevich, permítame importunarme. Anteayer me compré estas botas y me atrevo a asegurarle que crujen de un modo insoportable. ¿Con qué podrían vacunar? Déjame, me cansas. Todos los días me ocurre alguna desgracia. Yo ni me quejo, ya estoy acostumbrado y hasta me sonrío. Me marcho. ¡Ya está! ¿No ven? ¡Qué situación tan concurrente! Perdonen la expresión. ¡Es sencillamente prodigioso! ¿Sabes, Hermolay Alexeyevich? Tengo que confesarle que Pijodo se me ha declarado. ¿Ah? Yo no sé qué hacer. Es un hombre pacífico, pero a veces se pone a hablar y no hay manera de comprenderle. Habla bien, eso sí, con mucho sentimiento. Pero no se le entiende. Creo que me gusta. Me ama con locura. Es un hombre muy desgraciado. Todos los días le pasa algo, por eso se burla de él. Le llaman el saco de las desdichas. Parece que ya vienen. ¿Ya vienen? Ay, no sé qué me pasa, que me he quedado todo frío. Sí, ahora sí que vienen. Vamos a recibirles. ¿Me reconocerá ella? Hace 5 años que no nos vemos. ¿Me voy a desmayar? Siempre estás con lo mismo.
No sé qué hacer. Él me quiere tanto. ¡Mi habitación! ¡Mis ventanas! ¡Ay, es como si no me hubiera ido! Estoy en casa. Mañana por la mañana, cuando me levante, correré al jardín. ¡Ay! Si pudiera dormirme. No he dormido en todo el viaje de lo nerviosa que estaba. Al de ayer llegó Piotr Sergeyevich. Petia, duerme en la caseta de baño. Se ha instalado allí. Temo molestar, dice. Habría que despertarle, pero Bárbara Mijailovna no quiere. Dice, ya le despiertes. Duniasa, el café rápido. Mamá quiere un café. Ahora mismo. Bueno, gracias a Dios habéis llegado. Estás en casa otra vez. Ha llegado mi niña preciosa. No sabes lo que he tenido que aguantar. Me imagino. Salí de aquí en Cuaresma, en pleno frío. Charlota se pasó todo el viaje hablando y haciendo juegos de manos. No sé por qué me obligaste a ir acompañada de Charlota. No podías irte sola, corazón, a los 17 años. Cuando llegamos a París, hacía frío y nevaba. Hablo francés horriblemente mal. Mamá vivía en un quinto piso. Voy a su casa y encuentro unos franceses, unas damas y un cura viejo con un librito en la mano. Todo lleno de humo, destartalado. De pronto sentí mucha pena por mamá. Tanta pena que la abracé la cabeza y la estreché contra mí sin poderla soltar. Luego mamá estuvo mucho tiempo llorando, acariciándome. ¡Vaya, no hables más! ¡Ya ha vendido la casa de campo de Ventolino! ¡Le queda nada! ¡Nada! A mí tampoco me ha quedado ni un copec. Apenas nos ha llegado el dinero para volver. Es que mamá no se da cuenta. Entramos a comer al café de la estación y no solo se pide lo más caro, sino que además da un rublo de propina a cada uno de los camareros. Charlota igual. También Yasa exige su parte. Es horrible. Yasa, ¿sabes? Es un lacayo de mamá. Lo hemos traído. Ya he visto a ese sinvergüenza. Bueno, ¿qué? ¿Se pagaron los intereses? ¿Con qué? Dios mío. Dios mío. En agosto se venderá la finca. ¡De buena gana le daría! ¿Pedido que te casaras con él? Pero él te quiere, ¿por qué no lo habláis? ¿A qué estáis esperando? Creo que no vamos a llegar a nada. Está muy ocupado, no tiene tiempo para esas cosas. Ni siquiera se fija en mí. ¡Que se vaya a paseo! Me duele incluso verle. Todos hablan de nuestra boda, todos me felicitan cuando en realidad no hay nada. Nada. Es como, como un sueño. Llevas un broche que parece una abeja. Me lo ha comprado mamá. ¿En París? ¡He volado en globo! ¡Wow! Mi preciosa niña ha vuelto. ¿Sabes? Me paso todo el día soñando con una misma cosa mientras hago las faenas de la casa. Si te casaras con un hombre rico, me quedaría tranquila. Me iría a un monasterio solitario. Después a Kiev, a Moscú. Estaría siempre recorriendo lugares santos. Seguiría andando y andando y andando. Sería maravilloso. Yo
Los pájaros cantan ya en el jardín. ¿Qué hora es? Deben de ser casi las 3. Hora de que te acuestes, cariño. ¿Se puede pasar por aquí? ¿Está usted desconocido, Yasha? Ay, ¿cómo ha cambiado en el extranjero? ¿Y usted quién es? Cuando usted se marchó yo era así. Soy Dunyasha, la hija de Fyodor Kozoyedov. ¿No se acuerda? ¡Bamba! Mirar atrás. ¿Cómo la comprendo? Si supiera. Petia Trofimov era entonces el maestro de Grisha. Puede traerle recuerdos. Me ha golpeado todos los roles. ¿Por qué me tiene que decir a mí? ¿Qué tal? La señora comerá aquí. ¿Está el café? ¡Tú! ¿Dónde está la mesa? ¡Ay, Dios mío! ¡Tome! ¿De París? También el señor fue a París una vez en coche de caballo. ¿Fils? ¿Servidor? ¿Qué dices? Mi señora está aquí. ¡Por fin! Ya me puedo morir tranquilo. ¿Cómo era? ¡Déjate de frente! Bola amarilla al ángulo. ¡Doblete del centro! Y yo apunto al ángulo. ¡Ay, hermana! En otro tiempo tú y yo dormíamos en esta misma habitación. Y ahora, por extraño que parezca, tengo ya 51 años. Sí, y el tiempo vuela. ¿Cómo? Digo que el tiempo pasa. Ah. ¿Oye? ¿A qué huele patchouli? Yo me voy a dormir. Buenas noches, mamá. Mi niña preciosa. ¿Estás contenta de estar en casa? Yo todavía no puedo creerlo. Adiós, tío. Dios te guarde a mí. ¿Cómo te pareces a tu madre? Bueno, tú y yo a esa edad eras igual. Bueno, exactamente. ¡Ay, tío! Está agotada. No, es natural. Ha sido un viaje muy largo. Bueno, señores, son casi las 3. Hora de que todo el mundo se retire. Tú siempre la misma, vaya. Tomaré el café y luego nos iremos todos. Gracias, querido. Me he acostumbrado al café. Lo tomo de día y de noche. Gracias, viejo mío. Bueno, voy a ver si han traído todo el equipaje. Es posible que sea yo quien está aquí sentada. Tengo ganas de saltar, de abrazarlo todo con mis manos. ¿Y si es un sueño? Ay, cómo amo mi patria, Dios lo sabe, la amo con todo mi corazón. No he podido ver nada desde el vagón porque he venido llorando todo el tiempo. Ay, sin embargo, hay que tomar café. Gracias, Fitz. Gracias, viejo mío. Estoy tan contenta de que aún estés vivo. ¡Anteayer! Oye, Mar. Ahora a las 4 tengo que tomar el tren para Kharkov. Qué pena, deseaba tanto verla hablar con usted. Sigue usted igual de maravillosa. Oh, y todavía más guapa, vestida a la moda de París. ¡Ay, para qué te quiero, escopeta! Su hermano Leonid Andreyevich, aquí presente, dice que soy un bruto, un maleducado, un nuevo rico. Que lo diga, me entra por un oído y me sale por otro. Solo querría que creyera en mí como antes. Que sus asombrosos y conmovedores ojos me miraran como me miraban antes. Dios mío, mi padre fue siervo de su abuelo y de su padre, pero usted misma hizo tanto por mí en otro tiempo que yo lo he olvidado todo. Y la quiero. Como si fuera de mi familia. Incluso más. No, no puedo quedarme sentada. No podré sobrevivir a esta alegría. Reíros de mí. ¿Soy tonta? ¡Ay, mi armario querido! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mi silla!
Pues mientras estabas fuera se murió el Aya. Sí, en paz descanse, me lo escribieron. Ah, y Anastasio también murió. Pero nunca se marchó. Ahora vive en la ciudad, en casa del jefe de policía. Mi hija Basenta le envía saludos. Me gustaría decirle cosas alegres, agradables. Tengo que irme, no me queda ya tiempo para charlar. Bueno, solo dos o tres palabras. Como usted sabe, su jardín de los cerezos se va a vender en subasta para pagar deudas. La subasta se ha fijado para el 22 de agosto. Pero no se preocupe, querida mía, duerma tranquila, hay una solución. Le explico mi proyecto, robo atención. Su finca está solo a 20 kilómetros de la ciudad. El ferrocarril pasa junto a ella. Si el jardín de los cerezos y el terreno que da el río se dividieran en parcelas para construir casas de veraneo y luego se alquilaran, obtendría usted un beneficio de 25.000 rublos al año, como mínimo. Perdone, pero eso es una tontería. No acabo de entenderle, Muray Alexei. Cada veraneante le pagaría 25 rublos al año por hectárea, como mínimo. Y si lo anuncia ahora, en otoño no quedará ni una parcela libre. Se lo quitarán de las manos. En una palabra, la felicito, está usted salvado. El paisaje es maravilloso. El río caudaloso. Solo habría, naturalmente, que hacer algunos arreglos. Limpiar un poco. Por ejemplo, habría que derribar las viejas construcciones. Esta misma casa que ya no vale nada. Talar el viejo jardín de los cerezos. ¡Talarlo! Querido, perdone, pero usted no entiende nada. Si en toda la región hay algo interesante y sorprendente es precisamente nuestro jardín de los cerezos. Lo único sorprendente de este jardín es su gran tamaño. Solo da cereza cada dos años. Y no se sabe qué hacer con ella, nadie la compra. Hasta el diccionario enciclopédico menciona este jardín. Sí, no se nos ocurre nada y no tomamos ninguna decisión. El 22 de agosto se subastará no solo el jardín de los cerezos, sino toda la finca. Decídase, no hay otra solución, se lo juro, no la hay. En otro tiempo, hace cosa de 40 o 50 años, la cereza se secaba, se maduraba, se confitaba. Y a veces, cállate, a veces se mandaban carros y carros de cereza seca a Moscú y a Jarco. Vaya si había dinero. La cereza seca de entonces era blanca, madura, jugosa. Y con un aroma. Además había su modo de prepararla. ¿Qué modo era ese? Se olvidó. Nadie lo recuerda. ¿Y en París qué tal? ¿Ha comido ranas? Oh, he comido cocodrilos. ¡Qué cosas! Hasta ahora en el campo no había más que señores y siervos. Ahora han aparecido los veraneantes. Todas las ciudades, incluso las más pequeñas, están rodeadas de casas de veraneo. Seguro que de aquí a 20 años los veraneantes se habrán multiplicado como conejos. Por el momento, solo se dedican a tomar entre sus terrazas. Pero puede suceder que quieran sacar provecho a su parcela y les dé por cultivar. Entonces el jardín de cerezos se convertirá en un lugar magnífico, rico, admirable. ¡Qué tontería! Hay aquí dos telegramas para usted, mamá. Aquí está. De París. ¿Con París? ¿Todo ha terminado? ¿Sabes, Liuba, cuántos años tiene este armario? Hace una semana, al abrirlo, vi unas cifras grabadas a fuego. Bueno, este armario fue construido hace exactamente 100 años. ¿Qué te parece? ¿Podríamos celebrar su centenario? Es un objeto inanimado. Sí, pero es un armario para libros. 100 años, qué cosas. Un objeto. Mi muy querido y respetado armario, yo te saludo a ti. Consagrado desde hace más de 100 años a los nobles ideales del bien y la justicia. Tu silenciosa llamada al trabajo fecundo no se ha debilitado en el transcurso de un siglo, alimentando generación tras generación la llama del coraje y la confianza en un futuro mejor, educándonos
ideales del bien, la conciencia social. Ya. El mismo de siempre, Leonia. Por derecha de la bola al ángulo y carambola. Bueno, tengo que marcharme. Tal vez debería tomar ahora las pastillas. No se deben tomar medicamentos, querida amiga. No sirven para nada. Psst, vamos. Ya está. ¡Se ha vuelto loco! ¡Hasta vez! Vaya, el señor estuvo aquí por Pascua y él solo se comió medio balde de pepinillo. Le digo, madre mía, si sigues así te va a dar una indigestión. ¿Qué dices? No me hizo caso. Lleva ya 3 años vacunando de ese modo. Estamos acostumbrados. Sin una edad respetable. Perdone, Charlotte Ivanovna, aún no he tenido ocasión de saludarla. Nein, si le permito a usted que me bese la mano, deseará luego besarme el codo, el hombro, y en tal caso, dígame, ¿desearía usted cuidarme para toda la vida? ¿Vigilar mis pasos a cada rato sin al mismo tiempo coartar mi libertad y mis costumbres? Nato Glesnest. Hoy no es mi día. No te van a nada, háganos un poco de manos. Sí, háganos. Sí. No, ahora no. Quiero dormir. Irstable. Nos veremos dentro de 3 semanas. Hasta entonces, adiós. Es hora ya de irse. Adiós. Adiós. Ay. De buena gana me quedaría. Si decide usted algo referente a las casas de veraneo, hágamelo saber. Le conseguiré un préstamo de 50.000 rublos. Piénselo en serio. ¡Váyase de una vez! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Bruto maleducado! Ah, perdón. Es que María va a casarse con él. Oh, ¡es su novio! Tío, no, vamos, María, a mí me encantaría. ¡Es un buen hombre! A decir verdad, es en efecto una persona muy digna. Mi Dashenka también lo dice. Dice... Por cierto, señora mía, présteme 240 rublos. Mañana tengo que pagar los intereses de la hipoteca. ¡Pero si no hay, no hay! ¡No tengo dinero, mi buen amigo! Bueno, ya aparecerá, ¿eh? La esperanza es lo último que se pierde. Una vez pensé, todo está perdido, no tienes salvación. Y de pronto, que la línea del ferrocarril pasa por mis tierras. Y me pagaron. Pues algo así puede ocurrir hoy o mañana. ¡Oh! A Dashenka podrían tocarle 200.000 rublos. Tiene un billete de lotería. ¿Hemos tomado el café? Ya podemos irnos a descansar. ¿Otra vez se ha equivocado de pantalones? ¡No sé qué voy a hacer con usted! ¡Aña, duerme! Ya ha salido el sol. Hace frío. ¡Mire, mamá! ¡Árboles más maravillosos! ¡Dios mío, qué aire! ¡Los estorninos cantan! El jardín está completamente blanco. Mira esa larga avenida recta. Recta como una cinta tirante y... Oh, en noche de luna brilla. ¿La recuerdas? ¿O la habías olvidado? Mi infancia. Mi inocencia. En esta habitación dormía yo. Desde aquí miraba al jardín. La felicidad se despertaba conmigo cada mañana. Entonces estaba todo igual. No ha cambiado nada. Todo, todo blanco. Mi jardín... Después del otoño oscuro y desapacible, del frío invierno, vuelves a ser joven. Vuelves a rebosar felicidad. Los ángeles del cielo no te abandonan. Ay, si pudiera quitar de mi pecho esta piedra tan pesada. Si pudiera olvidar mi pasado. Sí. El jardín de los cerezos se venderá para pagar las deudas, por extraño que parezca. ¡Mirad! ¡Nuestra difunta madre camina por el jardín con su vestido blanco! ¡Es ella! ¿Perdón? ¿Dónde?
vuelta del camino hay un arbolito blanco inclinado. Parece una mujer. Ay, ¡qué jardín tan precioso! Blancas masas de flores, el cielo azul. Liuba Andreyevna, he venido solo para saludarte. Enseguida me voy. Me habían ordenado esperarla hasta mañana, pero no he tenido bastante paciencia. Es... Petia Trofimov. Petia Trofimov, el antiguo maestro de su hijo, Grisha. Tanto cambiado. Bueno, bueno, Liuba. Le dije a Petia que esperara hasta mañana. Grisha, hijo mío. Bueno, mamá, ¿qué se le va a hacer? Fue la voluntad de Dios. Vamos, vamos. Mi niño se ahogó. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo mío? Ay. Ania está durmiendo. Y yo hablo fuerte, hago ruido. ¿Y usted, Petia? ¿Cómo ha cambiado tanto? ¿Está abandonado? ¿Qué le ha hecho envejecer así? En el tren una mujer me ha llamado señor Tiñoso. En aquel entonces era usted casi un niño, un estudiante simpático y agradable. Y ahora, estas entradas, gafas... ¿Es posible que siga usted siendo estudiante? El eterno estudiante. En fin, a dormir. Tú también has envejecido, Leonín. A dormir entonces. Nada, que me quedo aquí, en su casa. Ya veremos, Andreyevna de mi alma, mañana por la mañana esos 240 rublos. No, bro, este siempre a los suyos. 240 rublos para pagar la hipoteca. No tengo nada, esta es la verdad. Es una insignificancia, se los devolveré. Está bien, dáselos, Leonid. Claro, puede esperar sentado. Dáselos, los necesita, ¿qué se le va a hacer? Ya los devolverá. Mi hermana sigue con la costumbre de tirar el dinero por la ventana. Esto es una cosa que... Oh. ¡Apártate un poco, amigo! Hueles a gallina. Usted, Leonid Andreyevich, igual que siempre... ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Tu madre ha venido de la aldea. Desde ayer te está esperando en el cuarto de los criados. Quiere verte. Ah, que confíe en Dios y espere sentada. ¡Sinvergüenza! No hacía ninguna falta. Podía haber venido mañana. Si para curar una enfermedad hay que emplear muchos remedios, es que no tiene cura. Yo me paso el día pensando. Me estropo el cerebro y encuentro muchas soluciones, muchísimas, lo que significa que en realidad no tengo ninguna. Estaría bien recibir una herencia o casar a Anya con un hombre rico. O ir a Yadonda a probar suerte con nuestra tía, la condesa, que es rica. Susan, muy rica. Si Dios quisiera ayudarnos. No, no llores, que la tía es muy rica, pero no nos quiere. Es que mi hermana, en primer lugar, se casó con un abogado que no pertenece a la nobleza. Y además de casarse con un plebeyo, su conducta no puede decirse que haya sido un espejo de virtudes. Es buena, generosa, porque yo la quiero mucho. Pero por muchas circunstancias atenuantes que le busques, hay que reconocer que lleva una vida depravada. Y eso se nota en el más pequeño de sus gestos. Es que es una... Ania está en la puerta. Ay, qué cosa más rara, que algo se me ha metido en el ojo derecho y empiezo a ver mal. El jueves, cuando estuvo en el juzgado... ¿Por qué no duermes, Ania? No puedo dormir. Imposible. Mi pequeña... Ay, mi niña, no. No eres mi sobrina, eres mi ángel bueno, créeme. ¿Créeme? Te creo, tío. Todos te quieren y te respetan, pero no deberías hablar tanto. No hables tanto. ¿Qué acabas de decir de mi madre? ¡De tu propia hermana! ¡Qué fantasías! Sí, es verdad, es horrible. Ay, Dios mío, no me condenes, Dios mío. Es que además hoy he dado un discurso ante el armario y ha sido tan estúpido. Bueno, solo cuando termine me di cuenta de lo estúpido que había sido. Es verdad, tío. Debería callarse. Cállese. No, no, no. Si callaras tú mismo, ¿te sentirías mejor? Me callo. Me callo. Dos palabras más solamente. Venga. Venga. El jueves estuve en el juzgado del distrito. Nos juntamos unos cuantos y nos pusimos a hablar de esto, de lo otro y de lo demás allá. Bueno, según parece, se podría obtener un crédito firmando letras y pagando intereses al banco. Si Dios quisiera ayudar. El martes volveré allí y hablaré una vez más del asunto. Y tú no llores. Tu madre además hablará con Lopagi. Y este claro no podrá decirle que no. Y tú, cuando haya descansado, irás a Yaroslav a ver a tu abuela, la condesa. Sí, sí, sí. Y de esta manera,
Actuaremos en tres direcciones y asunto resuelto. Los intereses podremos pagarlos, de eso estoy convencido. Lo juro por mi honor. Por lo que más queda y la finca no se venderá. Bueno, aquí está mi mano. Podrán llamarme miserable, hombre sin honor, si permito que se llegue a la subasta. Lo juro con toda mi fuerza. ¡Ay, qué bueno! ¡Eres tío, qué inteligente! Ahora estoy tranquila. Muy tranquila. Me siento feliz. ¡Leonid Andreyevich! ¿Es que no tengo usted amigos? ¿Cuándo vais a dormir? Ahora. Bueno, márchate, Fius. Hoy me desnudaré solo. Bueno, niñas. A mimí. Los detalles. Mariana. Ahora, idos a dormir. Es que soy un hombre de los 80. Se habla mal de aquellos tiempos, pero os puedo asegurar que he pasado mucho en esta vida por ser fiel a mis convicciones. Por algo me quiere el ciervo. Al ciervo hay que conocerlo, hay que saber todo. ¡Ay, usted, tío! ¡Leonid Andreyevich! Ya voy. Bueno, niñas, a dormir. Doble van de carambola. Golpe limpio. Ya estoy tranquila. No me apetece ir a Yaroslav. No quiero a la abuela. Pero sea como sea, estoy tranquila gracias a ti. Hay que dormir. Me voy. He tenido un disgusto muy grande. Como sabes, en las antiguas habitaciones del servicio solo quedan los criados viejos. Pues bien, empezaron a venir vagabundos a pasar la noche y les dejaron quedarse. Yo no dije nada. Pero es que luego me enteré que hicieron correr el rumor de que yo había mandado darles de comer solo guisantes. ¡Por tacañería! ¿Comprendes? Y todo era cosa de Stigney. Está bien, pensé. Si es así, pensé, ya verás. Mando llamarle, viene y le digo, ¿cómo es que tú, Stigney, tonto más que tonto? Agnieszka. Agnieszka. Se ha dormido. Vámonos a la cama. Vamos, cariño. Solo, vámonos. Está dormida, dormida. El mundo. Soy hija de todos los jardines de Rusia, de cada pueblo, de cada plaza. Sin embargo, no sé de dónde vengo. Aprendí a despedirme casi antes de llegar. Hija, viel Wettengeleit. Pero no sé de dónde vengo. Tuve un padre y una madre porque todo el mundo los tiene, o eso creo. No recuerdo mucho de ellos.
sé quiénes eran. Puede que no estuvieran casados, no lo sé. Cuando era una niña, íbamos por las ferias dando representaciones, unas representaciones buenísimas. Yo hacía el salto mortal y otras acrobacias. En algún momento pensé que sería comediante. Ein Schutzraum. Ahora también hago juegos de manos. La gente se sorprende al verme, la gente me aplaude, la gente me quiere mucho por hacer lo que hago. Ihre Handlungen bestimmen, was sie sind. Soy lo que hago, o eso creo, no lo sé. Cuando papá y mamá murieron, me recogió una señora alemana que se hizo cargo de mi instrucción. Crecí, me hice institutriz, aprendí mucho, muchísimo, sobre la vida, sobre los animales, sobre la naturaleza. La gente valora mi conocimiento, lo sé casi todo. Sin embargo, no sé quién soy. No sé de dónde vengo. No lo sé. No sé nada. ¿Sí? Nada. Tengo muchas ganas de hablar, pero no hay con quién. No tengo a nadie. Niemand. Die Leute sprachen nicht, man sprachen. Personalmente me considero un hombre cultivado. Leo libros magníficos y, sin embargo, no llego a comprender qué camino he de seguir ni lo que realmente quiero. Si continuar viviendo o pegarme un tiro, hablando con propiedad. No obstante, siempre llevo una pistola conmigo. Aquí está. He terminado. ¡Me voy! ¡Tú, epijodo! Eres un hombre inteligente y muy terrible. Seguro que las mujeres se enamoran locamente de ti. Estos inteligentes son todos tan tontos. No tengo con quién hablar. Siempre sola. Sola. No sé quién soy ni para qué vivo. No lo sé. Hablando con propiedad, sin referirme a otros asuntos, he de decir que, entre otras cosas, el destino me ha tratado despiadadamente, como la tempestad a una pequeña embarcación. Supongamos que me equivoco. ¿Por qué entonces, hoy por la mañana, al despertarme, veo sobre mi pecho una enorme araña? Y también cuando tengo sed y quiero beber más, veo en el fondo algo repugnante, una especie de cucaracha. ¿Ha leído usted la boca? ¿Me permite, a doña Fiodorovna, molestarla con dos palabras? Usted dirá. Desearía que fuera a solas con usted. Está bien, pero primero tráigame la toquilla. Está al lado del armario. Aquí se nota un poco de humedad. Está bien, se la traigo. Ahora ya sé lo que he de hacer con mi pistola. El saco de las desdichas. ¡Qué imbécil! Entre nosotros se ha dicho, ¿eh? Dios quiera que no se pegue un tiro. Ay, me he vuelto aprensiva. Siempre estoy inquieta. Yo era una niña cuando me trajeron aquí a servir a los señores. Y ahora no estoy acostumbrada a la vida en el campo.
que una muchacha no debe perder nunca la cabeza. Lo que más me desagrada de una joven es que se porte mal. Me he enamorado apasionadamente de usted, Yasa. Usted es una persona instruida. ¿Sabe hablar tan bien de todo? Y, en mi opinión, si una joven se enamora de un hombre, significa que no tiene decencia. ¡Qué agradable fumarse un puro al aire libre! Viene gente. Son los señores. Váyase a casa. Como si viniese de bañarse en el río. Vaya por ese sendero. Si la vieran, podrían pensar que tenéis una cita con usted. Y eso sí que no me agrada. Ese puro me ha dado dolor de cabeza. Hay que decidirse. El tiempo apremia. La cuestión es bien sencilla. ¿Están dispuestos a vender las tierras para que se construyan casas de veraneo? Respondan con una sola palabra, sí o no, solo una palabra. ¿Quién habrá estado fumando aquí esos puros tan repugnantes? Desde que se construyó el ferrocarril, ¡oh! ¡Qué comodidad! Uno se va a la ciudad y desayuna allí. La varilla al centro, ¡tac! Lo que yo tendría que hacer es irme a casa y jugar una partidita. Tienes tiempo de sobra. Solo una palabra, tenía una respuesta. ¿Qué? Ayer tenía mucho dinero y hoy no me queda casi nada. Mi pobre Varia. Para ahorrarle a todo el mundo sopas de leche. A los viejos en la cocina solo les da guisantes y yo, mientras gastando sin tonis. ¡Vaya! ¡Ahí van! ¡Rodando! Permítame la señora, ahora mismo la recoge. Gracias, Yasa. Es usted muy amable. ¡Ay! ¿Por qué habré ido a comer a la ciudad? Ese restaurante vuestro con orquesta es detestable. Los manteles huelen a jabón. ¿Y tú, Leonia? ¿Por qué comer tanto? ¿Por qué beber tanto? ¿Por qué hablar tanto? Hoy, en el restaurante te has puesto a hablar otra vez sin venir a cuento de los años 70, de los decadentes. ¿Y a quién? ¿Hablar? A los camareros de los decadentes. Sí, 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 la verdad es que... ¿Por qué tienes que estar siempre delante de mi vista? No puedo oír su voz sin que me dé la risa. O yo, o él. Váyase, ya está. Déjenos. Ahora mismo. Enseguida. Su finca se dispone a comprarla de Liganor. Dicen que ese ricachón vendrá personalmente a la subasta. ¿Quién se lo ha dicho? Lo dicen en la ciudad. La tía de Yaroslava ha prometido mandar dinero. Pero ¿cuánto y cuándo no se sabe? ¿Cuánto mandará? ¿100.000 rublos? ¿200.000? ¡Qué va! ¡10 o 15.000 y gracias! Perdone, pero no había encontrado nunca personas tan inconscientes, tan faltas de sentido práctico y tan raras como ustedes. Les dicen claramente, su finca se vende. Y ustedes, ¡hala!, como si no lo entendieran. ¿Pero qué podemos hacer? Explíquenlo. Se lo explico todos los días. Cada día repito lo mismo. Hay que arrendar el jardín de los cerezos y las tierras para construir casas de veraneo. Y hay que hacerlo ahora mismo, cuanto antes. La subasta está ya encima, compréndanlo. Cuando se decidan de verdad, les darán el dinero que quieran y estarán salvados. Casas de veraneo, veraneantes, perdone, pero es que es todo tan vulgar. Estoy completamente de acuerdo. O me echo a llorar, o me pongo a gritar, o me desmayo. No puedo más. Han acabado con mi paciencia. ¡Es usted una mujeruca! ¿Cómo? ¡Mujeruca! No, no se vaya. Quédese, se lo ruego. Puede que se nos ocurra algo. ¿Que se nos ocurra qué? Quédese, se lo ruego. Cuando usted está aquí, hay más alegría. Tengo siempre un presentimiento, como si se nos fuese a caer la casa encima. Luz en el centro, doblete de la blanca. Hemos pecado mucho. ¿Pero qué pecados van a cometer ustedes? Oh, de mí dicen que me comí la fortuna en caramelo. Mis pecados. Siempre he tirado el dinero por la ventana, como una loca. Me casé con un hombre que solo contraía deudas. A mi marido lo mató el champán, bebía terriblemente. Y por desgracia mía me enamoré de otro, me entregué a él. Y en ese momento mi primer castigo. Aquí, en el río, un golpe directo a la cabeza. Se ahogó mi pequeño. Me marché al extranjero, me marché para siempre, para no volver nunca más y no ver este río. Cerré los ojos y corrí enloquecida, pero él me siguió. Implacable, brutalmente.
se me secó el alma. El año pasado, cuando vendí la villa para pagar las deudas, me fui a París. Y allí él me lo quitó todo. Me dejó y se fue con otra. ¡Ay! Intenté envenenarme. ¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza! De pronto, sentí deseos de volver a Rusia, a mi patria, con mi hija. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ten piedad de mí! ¡Perdóname mis pecados! ¡No me castigues más! Lo he recibido hoy, de París. Me pide perdón, me suplica que vuelva. Parece que se oye música en alguna parte. ¡Es nuestra famosa orquesta judía! ¿Qué obra vi ayer en el teatro, eh? Lo que me pude reír. Fue muy bueno, de verdad. Yo no sé si... Seguramente no tenía nada de divertido. En vez de ir a ver obras de teatro, debería usted mirarse a sí mismo con más frecuencia. ¡Qué gris es la vida que aquí se vive y cuánta banalidad de ser! Es verdad. Hay que reconocer que nuestra vida es estúpida. Mi padre fue un siervo idiota que no entendía nada de nada. No me enseñó nada. Se emborrachaba y me pegaba con un palo. En el fondo, yo soy tan estúpido idiota como él. No estudié. Escribo fatal. Tan mal que me avergüenzo delante de los demás. Como un cerdo. Usted, amigo mío, lo que tendría que hacer es casarse. Sí, es verdad. Con nuestra Varia. Es una buena chica. Sí. Es de origen humilde. Trabaja todo el día, pero lo más importante es que le quiere. Sí, y a usted también le gusta desde hace tiempo. Bueno, no estoy en contra. Es una buena muchacha. Me ofrecen un empleo en el banco. 6.000 rublos al año. ¿Oye? ¿Pero a dónde vas a ir tú? ¡Calla, hombre! Tenga la bondad de ponérselo, señor. Se ha levantado la humedad. Me aburres, hermano. Da igual. Esta mañana se marchó usted sin decir palabra. ¿Cómo has envejecido, Fierce? ¿Servidor? Dice que estás muy viejo. Oh. Llevo ya muchos años en el mundo. Aún no había nacido su padre y ya querían casarme. Cuando se emancipó a los siervos, yo ya era ayuda de cámara. No acepté la libertad, me quedé con los señores. Que todos estaban contentos. ¡Contentos! ¿Por qué? Ni ellos mismos lo sabían. Aquellos eran buenos tiempos. Por lo menos se azotaban. Ya lo creo. Los siervos estaban con los señores. Y los señores con los siervos. Ahora, en cambio, cada uno anda por su lado. Esto es un desajuste. Cállate, Fierce. Mañana he de ir a la ciudad. Han prometido presentarle a un general que puede prestarme dinero si firmo una letra. Es perder el tiempo. Y esté tranquilo, que no pagará los intereses. Es sueño despierto, ese general solo existe en su imaginación. ¡Ven! ¡Ay, mis niñas! Si supierais cómo os quiero. ¡A las dos! Ven, sentaos a mi lado. Así. Nuestro eterno estudiante está siempre paseando con las señoritas. Eso a usted no le importa. Pronto cumplirá 50 años y todavía es estudiante. ¡Déjese de bromas estúpidas! ¿Pero por qué te enfadas, tonta? ¡Déjeme en paz! Permítame una pregunta. ¿Qué opina de mí? Yo, el Moray Alexeyevich, opino esto. Usted es un hombre rico, pronto llegará a millonario. Y así como para el equilibrio biológico es necesario el animal depredador que devora todo lo que se encuentra a su paso, también usted es necesario.
que nos hable de los planetas, Tecla. No, mejor sigamos la conversación de ayer. ¿Sobre qué? Sobre la dignidad. Ah, ayer estuvimos hablando largo rato sin llegar a ninguna conclusión. En el hombre digno, según su idea, hay algo de místico. Es posible que tenga razón. Pero si lo analizamos sencillamente, ¿dónde vemos la dignidad? ¿Y qué sentido tiene hablar sobre ella al ver que el hombre es fisiológicamente imperfecto y, en la aplastante mayoría de los casos, es vulgar, torpe y profundamente desdichado? Hay que dejar de extasiarse de uno mismo. Lo único que hace falta es trabajar. De todas formas, uno se acaba muriendo. ¿Quién sabe? ¿Y qué significa morir? A lo mejor el hombre tiene 100 sentidos y con la muerte solo pierde los 5 que conocemos, mientras los otros 95 siguen viviendo. Inteligente es esta especie. Un horror. La humanidad avanza perfeccionando sus fuerzas. Todo lo que ahora nos resulta indescifrable algún día se convertirá en cercano y comprensible. Solo hace falta trabajar, ayudar con todas las fuerzas a aquellos que buscan la verdad. En nuestro país, en Rusia, por ahora son muy pocos los que trabajan. La inmensa mayoría de los intelectuales que conozco no buscan nada, no hacen nada, ni están cualificados para el trabajo. Se llaman intelectuales y a los criados los tratan de tú. A los siervos los miran como si fueran bestias. Estudian mal, no leen absolutamente nada, no hacen absolutamente nada. De las ciencias se limitan solo a hablar, del arte no entienden casi nada. Todos son serios, tienen rostros graves, hablan solo de cosas importantes, filosofan. Y entre tanto, ante sus ojos, los obreros comen basura. Duermen sin almohada 30, 40 personas en una habitación con chinches por todas partes. Pestilencia, humedad, suciedad moral. Es evidente que nuestras buenas palabras solo tienen por propósito desviarnos de la realidad. Díganme, ¿dónde están las casas cunas de las que tanto se habla? Las bibliotecas. En las novelas. En la realidad no existen, solo hay suciedad, vulgaridad y barbarie. Me desagradan, temo los rostros graves, temo las conversaciones graves. Mejor callar. ¿Sabe usted? Me levanto a las 5 de la madrugada, trabajo desde la mañana hasta la noche y constantemente manejo mi dinero y el de los demás. Y veo cómo es la gente que me rodea. Basta con emprender cualquier cosa para darse cuenta de que hay poca gente honrada. A veces, cuando no consigo dormir, pienso: Dios mío, nos has dado enormes bosques, campos inabarcables, vastísimos horizontes. Viviendo aquí, deberíamos ser auténticos gigantes. ¿Para qué quiere usted gigantes? Los gigantes solo son buenos en los cuentos, en la vida real, asustan. El sol se ha puesto, señores. Sí. Oh, naturaleza. Maravillosa naturaleza. Brillas con eterno resplandor, espléndida e indiferente tú, a quien llamamos madre. Juntas en ti la vida y la muerte, alientas y aniquilas. Mejor será que haga usted doblete con la amarilla al centro. Me callo. ¡Me callo! ¿Qué ha sido eso? No lo sé, en alguna mina de eco se habrá roto el cable de una vagoneta, pero ha sido muy lejos de aquí. Puede también que haya sido un pájaro. Uno del género, por ejemplo, de la gata. O un búho. No sé por qué, pero me ha perturbado. Antes de la desgracia pasó lo mismo. El búho ululó. Y Samovar no paró de pitar. ¿Antes de qué desgracia? Antes de la liberación de los siervos. ¿Os dais cuenta, amigos?
¡Ya anochece! ¡Vámonos! ¡Ay, mi niña! ¿Qué te pasa? Tienes los ojos llenos de lágrimas. Nada, no. Nada. ¡Alguien viene! Permítanme una pregunta. ¿Se va por aquí directamente a la estación? Sí, sí. Vaya por ese camino. Estoy profundamente agradecido. El tiempo es magnífico. ¡Hermano mío! ¡Hermano sufriente! ¡Mademoiselle! ¿Tendría la bondad de socorrer a este hombre ruso con unos 30 papeles? ¡Basta! ¡Eh! ¡Todo tiene un límite! Tenga, aquí tiene. Vaya, no, no me queda suelto. Es igual. Tenga esta moneda de oro. Estoy profundamente agradecido. ¡Me voy! ¡Me voy! Mamá, en casa la gente no tiene que comer y usted le ha dado una moneda de oro. ¿Qué le voy a hacer? Soy tonta. En casa te daré todo lo que me queda. Todo. Hermana y Alexei Yelich, préstame algo más. A sus órdenes. ¡Vámonos, señores! ¡Ya es hora! Aquí va Ariel tu ausencia. Hemos arreglado definitivamente tu boda. ¡Felicidades! Con esas cosas, mamá, no se debe bromear. ¡Ofelia, vete al convento! Llevo mucho tiempo sin jugar a pillar. ¡Ofelia! ¡Oh, ninfa! ¡Acuérdate de mí en tus plegarias! ¡Ay, vámonos, señores! ¡Es la hora de cenar! ¡Susto me ha dado ese hombre! ¡Todavía me palpita toda la cosa! Señores, les recuerdo que el día 22 de agosto se venderá el jardín de los cerezos. Piensen en ello. Piénsenlo. Gracias a ese hombre, María se ha asustado y nos ha dejado solos. María teme que de repente nos enamoremos. Y por eso no se separa de nosotros en todo el día. Su mente estrecha no es capaz de comprender que nosotros estamos por encima del amor. Apartar lo mezquino e ilusorio, lo que nos impide ser libres y felices, es precisamente el sentido y fin de nuestras vidas. Adelante, nosotros avanzamos sin que nada pueda detenernos hacia la resplandeciente que brilla a lo lejos. Adelante, amigos, no os quedéis atrás. Qué bien habla usted. Se está tan bien aquí. Un día magnífico. ¿Qué ha hecho usted conmigo, Petia? ¿Por qué ya no amo el jardín de los cerezos como antes? Lo quería tiernamente. Pensaba que no había en la tierra un lugar mejor que nuestro jardín. Toda Rusia es nuestro jardín. Es una tierra grande y hermosa. Y en ella hay muchos lugares maravillosos. Piénselo, Ani. Su abuelo, su bisabuelo y todos sus antepasados fueron señores, dueños de siervos, propietarios de almas vivas. ¿No le parece que desde cada cerezo, desde cada hoja, desde cada rama, le están mirando rostros humanos? Es posible que no oiga sus voces. Poseer almas vivas les ha hecho degenerar tanto a todos ustedes, a los que vivieron antes y a los que viven ahora, que su madre, usted y su tío no se dan cuenta que viven de prestado, a costa de otros, a costa de los que antes no dejaban pasar de la puerta. Llevamos 200 años de retraso, por lo menos. Aún no tenemos nada. No tenemos una actitud definida frente al pasado. No hacemos más que levantarnos, filosofar y beber vodka. Lo primero que hay que hacer para empezar a vivir el presente es redimir nuestro pasado, romper con él. Y solo puede redimirse a través del sufrimiento, trabajando, trabajando arduamente y sin descanso. Entiéndalo, Ania. Vivimos en una casa que no es nuestra ya desde hace tiempo. ¡Mire! ¡Te lo prometo! Si tiene usted las llaves, tíralas al pozo y márchese, sea libre como el viento. ¡Qué bien habla usted! Créame, Ania, créame. Aún tengo aún no he cumplido los 30 años, soy joven. Todavía sigo siendo estudiante. Pero cuánto he sufrido ya. Hambriento, enfermo, pobre como un vagabundo, invierno tras invierno. ¿A dónde no me ha llevado el destino? ¿Dónde no he estado yo? Y
sin embargo, siempre, cada instante, día y noche, siento el alma llena de inexplicables presentimientos. Presiento la felicidad, Ana, la veo. Sale la luna. Sí. La luna sale. Ahí está la felicidad. Ahí viene. Oigo cómo se acerca cada vez más y más, siento ya sus pasos. Y si nosotros no llegamos a verla, a conocerla, ¿qué importa? ¡Otros la verán! ¡Anya! ¿Dónde estás? Otra vez esa Varia, es indignante. Déjalo. Vámonos al río. Allí se está mucho mejor. Vamos. ¡Anya! Siendo sincero, ateniéndome a lo estrictamente razonable y siempre hablando con propiedad, estaría bien dicho que soy un completo desdichado. No hay desdicha que me persiga y no me encuentre. Como esos nausegundos insectos voladores. ¿Cómo se llaman? Típulas. Espeluznantes. Son cosas de la vida. Ya estoy acostumbrado. A veces pienso, hora es ya de que te mueras, trasto desdichado. Y en mi alma una voz me dice, no, no morirás. Pero quién sabe, he de admitir que mi situación no deja de ser una situación muy desdichada. Si no me quiere, si prefiere a otro, ¿qué le voy a hacer? Soy como una atrapamosca, solo sirvo para atraer la desdicha. Quizá terminar con todo no sea tan mala ocurrencia. No, 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 no. Bien mirado, hay que saber valorar que la muerte también tiene sus imperfecciones. Ser devorado por una tribu de anélidos poliquetos no es plato de buen gusto. No puede estar todo perdido. Soy un hombre de cualidades. Quizá me exprese yo torpemente, pero la aurora de una nueva vida no tardará en surgir. Solo tengo que esperar. Si no fuera por todos esos insectos... ¡Ay! No sé qué decisión tomar. Hablando con propiedad, quizás sea mejor pegarme un tiro. Es un hecho constatado que la vida aquí no arraiga con facilidad. Son todo desdichas y catástrofes. Y al fin y al cabo, soy un contable que no tiene nada que contar. ¡Ah! ¿Pero cómo ha podido entrar esta cucaracha en el cañón de mi pistola? ¡Vaya trueno! Y encima me he quedado sin balas. ¡Esto sí que es una desdicha! Thank you.
mucho bailar. Pero como suele decirse, mueve la cola en la jauría aunque no ladres en todo el día. Tengo una salud de caballo. Mi difunto padre, que para casarse, era muy bromista. Y solía decir que nuestro viejo linaje, el de los Simeonov Pisic, procedía del mismísimo caballo que Calígula plantó en el Senado. Ay, pero mi desgracia es que no tengo dinero. El perro hambriento solo sueña en... Lo mismo que yo. No puedo pensar más que en el dinero. Tu cara, en efecto, tiene algo de caballo. No está mal. El caballo, después de todo, es un buen animal. Un caballo puede venderse. ¡Pagina! ¡Mándalo, pagina! ¡Señor tiñoso! Pues sí, soy un señor tiñoso y a mucha honra. ¡Contratar músicos! ¿Con qué se les va a pagar? Si toda la energía que ha gastado usted a lo largo de su vida en buscar dinero para pagar intereses la hubiese gastado en cualquier otra cosa, hubiese movido la tierra de sitio. Nietzsche, el filósofo, el grande, el famosísimo, el hombre de inteligencia superior, dice en sus obras, al parecer, que es lícito fabricar moneda falsa. ¿Leer usted a Nietzsche? Bueno, me lo ha dicho Daseca. Ahora me encuentro en tal situación que haría esta moneda falsa. Pasado mañana tengo que pagar 310 rublos. Ya he conseguido 130, así que... ¿Dinero? 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 ¿Dónde se ha metido? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡En el forro! ¡Me han entrado unos sudores de muerte! ¿Por qué no ha vuelto a un Leonín? ¿Qué está haciendo en la ciudad? ¡Duriosa! ¡Ofrécele algo de comer a los músicos! Lo más probable es que la subasta no se haya celebrado. ¿En qué mal momento han venido los músicos? ¿Y ese baile qué sentido tiene? Bueno, no importa. Ich bitte Ihnen, mir zu zuhören. Señoras y señores, aquí tienen ustedes una baraja de cartas. Mi muy querido señor Pisic, ¿piensa en una carta? Ya la he pensado. Muy bien. Ahora, búsquela. No la encuentra, ¿verdad? No. Eso es porque la tiene usted en el bolsillo interior. ¿La tiene? ¡Justo el 8 de picas! Ahora usted, piense en una carta. ¿Por qué no fue la dama de picas? La dama de picas. Ein, zwei, und... Bueno, no se preocupe, porque lo que no saben ustedes es que esta es mi carta especial. Y que si ustedes le piden que se convierta, por ejemplo, en... La dama de picas. La dama de picas, no tienen más que... Ein, zwei, und drei, la dama de picas. ¡Oh, sí, señor! ¡El tiempo es el tiempo! ¿Cómo lo hace? Es usted realmente mi ideal. ¡Usted es el programa que me ha dado mucho! ¡Es increíble! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Encantadorísima Charlotte Ivanovna! ¡Estoy sencillamente enamorado! ¡Enamorado! ¡Ay! Eso que está usted sintiendo no es más que una percepción equívoca. Un engaño de su propia cabeza. Y tiene usted suerte, porque estar enamorado solo trae irritación e insatisfacción. O si es que déjese usted de amores. Guter Mensch. Aber schlechter Musiken. Menudo caballo, está usted hecho. Si me permiten, ahora voy a... Vaya, parece que me he quedado sin encendedores. Menos mal, siempre llevo aquí una moneda de oro. ¡Bravo! 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 Y ahora, señoras y señores, un momento de atención para un último truco. Este es el truco final. Esta es una sábana que conseguí hace muchos años y que precisamente hoy quiero vender. ¿Nadie se anima? Pero la voy a comprar yo ahora. Se arrepentirán ustedes porque lo que no saben es que tiene poderes. Ein,
¡Venga, todos conmigo! ¡Puedo hacer aparecer cualquier cosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es guay! Leonid sin venir. No comprendo qué puede estar haciendo tanto tiempo en la ciudad. Todo tiene que haber terminado ya. O la finca se ha vendido, la subasta no se ha realizado. ¿Para qué nos tiene tanto tiempo en vida? El tío la comprará, estoy seguro. ¡Seguro! La abuela ha mandado poderes para comprarla en su nombre. Lo hace por Ania. Dios tiene que ayudarnos, estoy segura, segurísima. El tío la ha comprado. Sí. La abuela ha mandado 15.000 rublos para comprarla y ponerla a su nombre. De nosotros no se fía, pero ese dinero no llega ni para pagar los intereses. Hoy se decide mi suerte. Mi suerte. ¡Podablo Pagina! ¡Eterno estudiante! ¡Ya la han echado dos veces de la universidad! ¡Ay, por qué te enfadas, Varia! Él te hace rabiar llamándotelo Pagina. ¿Y qué? Si quieres, cásate con lo Pagina. Es un hombre bueno, interesante. Y si no quieres, no te cases. Nadie te obliga. Para mí es algo muy serio, mamá. Es un hombre bueno. Me gusta. Pues entonces, ¡cásate! ¿A qué estás esperando? No lo comprendo. Pero mamá, yo no puedo pedir su mano. Hace dos años que todos hablan de esto. Todos hablan menos él, que se calla o bromea. No entiendo. Se está haciendo rico, está muy ocupado con su trabajo, no tiene tiempo para mí. Está haciendo su fortuna, tiene muchas ocupaciones y no le queda tiempo para mí. Si yo tuviese dinero, aunque fuera poco, aunque solo fuera 100 rublos, abandonaría todo. Me iría lejos. A un convento. ¡La paz! Un estudiante debe ser inteligente. Qué feo se ha vuelto usted, Petia. Cómo ha envejecido. Lo que pasa, mamá, es que no puedo estar sin trabajar. Necesito estar haciendo algo continuamente. ¡El Pijodoba ha roto un taco de billar! ¿Qué hace Pijodoba aquí? ¿Quién ha dado permiso para usar el billar? ¡No entiendo a esta gente! No la atormente, Petia. Bastante pena tiene ya. Que no se meta donde no debe. Durante todo el verano no nos ha dejado en paz a Ania y a mí temiendo que nos enamoráramos. ¿Y ella qué le importa? Además, yo nunca he dado motivo. Me encuentro muy lejos de tales vulgaridades. Nosotros estamos por encima del amor. Pues yo seguramente estoy por debajo del amor. ¿Y por qué no ha vuelto aún Leonid? Solo quiero saber si la finca se ha vendido o no. Esta desgracia me parece tan inverosímil que no sé qué pensar. Podría echarme a gritar ahora mismo, hacer alguna tontería. Sálveme. Petia, dígame alguna cosa, diga. ¿Qué importa si la finca se ha vendido ya o no? Está todo decidido desde hace tiempo, ya no hay vuelta atrás. La hierba ha crecido sobre el camino. Tranquilícese, querida. No ha de engañarse a sí misma. Al menos una vez en la vida ha de mirar a la verdad cara a cara. ¿Qué verdad? Usted ve dónde está la verdad y dónde está la mentira, pero yo no veo nada. He perdido la vista. Usted afronta con valentía los problemas importantes, pero dígame, amigo mío, ¿no será porque usted todavía es joven y no ha tenido tiempo para sufrir por ninguno de esos problemas? Usted afronta con valentía el futuro, pero ¿no será porque no ve ni espera nada terrible? Porque la vida se esconde aún ante sus jóvenes ojos. Usted es más valiente, más profundo y más honesto que nosotros. Pero sea generoso. Reflexione, aunque sea un poco, y apiádese de mí. Yo he nacido aquí. Aquí vivieron mi madre y mi padre, mi abuelo. Yo amo esta casa. Sin el jardín de los cerezos no entiendo mi vida y si es necesario venderlo, que me vendan a mí con él. ¡Aquí se ahogó mi hijo! Tenga piedad de mí, Petia. Usted es bueno.
¿Sabe usted que la compadezco con toda mi alma? Sí. Sí, pero no así, eso. Eso hay que decirlo de otra manera. Tengo un peso enorme en el alma. Si usted pudiera imaginarlo. Aquí el ruido me molesta, el alma se me estremece ante el mínimo sonido, me tiembla el cuerpo. Pero tampoco puedo retirarme a mis habitaciones porque me da miedo quedarme sola en medio del silencio. No me juzgue, Petia. Yo le quiero como a un hijo. De buena gana le daría mi alma, se lo juro, pero eso sí. Hay que estudiar, hay que terminar esa carrera. Usted no hace nada. Deja que el destino le lleve de un lado a otro y eso es extraño. ¿No le parece? No tengo razón. Él también tiene que hacer algo con esa barba para que le crezca un poco. ¡Qué gracioso es usted, Petia! No pretendo ser guapo. Es un telegrama de París. Todos los días recibo uno ayer. Hoy, ese salvaje ha vuelto a enfermar. Me pide perdón, me suplica que vuelva. Y bien pensado yo, debería ir a París y estar a su lado. Se ha quedado serio, Petia. ¿Pero qué puedo hacer? Está solo, enfermo, infeliz. ¿Quién va a cuidarle? ¿Quién va a impedir que cometa errores? ¿Quién va a darle las medicinas a su hora? Y sí, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no decirlo? Le amo. Sí, le amo. Le amo, es como una piedra que llevo atada al cuello y que me arrastra hasta el fondo, pero yo amo esa piedra y no puedo vivir sin ella. No, no piense mal de mí, Fecia. No, no, no hable. Perdón, mi hija. No diga nada, por no. Dios, no. Ese hombre la ha arruinado, es un ladrón. No se debe es un canalla y usted es la única que no se ha dado cuenta, es un canalla y un miserable no. De poca monta. Ese hombre no es nadie. Usted tiene 26 o 27 años y parece un colegiante. ¿Y qué? Hay que ser un hombre. A su edad hay que entender a los que aman, hay que amar, enamorarse, sí. Sí, el usted no es purito, usted es simplemente un puritanoide. Usted conco, ¡arrepiento! ¿Qué está diciendo? Yo estoy por encima del amor, usted no está por encima del amor, usted es simplemente un inútil, como dice nuestro amigo. ¡No tener amantes a su edad! ¡Es horrible! ¡No puedo más! ¡Me voy! Entre nosotros todo ha terminado. ¡Espere! ¡Petia! ¡No sea tonto! ¡Se ha sido una broma, Petia! ¿Qué hay, abuelo? No me siento bien. Antes aquí venían a bailar barones, generales, almirantes. Ahora mandamos a buscar al empleado de correos y al jefe de estación y vienen de mala gana. He quedado sin fuerza. El difunto señor, el abuelo, remediaba todas las enfermedades con lacre. Tomo lacre todos los días desde hace 20 años o más. Ya sin eso, estaría ya en el otro mundo. Te tengo en la boca del estómago, abuelo. A ver si estiras la pata pronto. ¡Qué así! Voy a sentarme un poco. ¡En la cocina! Uno de fuera. Leonidas Andreyevich está aquí, no, no ha regresado. Lleva el abrigo ni voy a morirte. A ver, vaya, si se resfría porque estos jóvenes han entrado. Pero si hace tiempo que se marchó y al viejo, señora, que me pide usted una... ¿Qué le hace tanta gracia? ¿De qué se ríe? De Pijomo. Es muy gracioso, el saco de las desdichas. Si se vende la finca, ¿a dónde vas a ir? Iré a donde me mande la señora. ¿Qué tienes esa cara? ¿No te encuentras bien? Será mejor que te vayas a dormir. Sí, me voy a dormir. ¿Y sin mí? ¿Quién se ocupa de todo esto? ¿Quién sirve? Estoy solo para atender toda la casa. Lyubov Andreyevna, permítame hacerle un ruego. Tenga la bondad. Si vuelvo otra vez a París, lléveme con usted, por favor. Me es totalmente imposible quedarme aquí. No hace falta decirlo. Usted misma lo ve. Este es un país inculto y la gente no tiene moral. Además, todo es aburrimiento en la cocina, dando de comer horriblemente mal.
por si fuera poco este fin, sacando todo el tiempo de aquí para allá, mascullando palabras que no se entienden. Lléveme con usted, por favor. ¡Permítame! ¡Honorable señora! ¡Un vallecito! ¡Ay, encanto! ¡Esos 180 rublos, sí! ¡Usted me los presta! ¡La señorita me ha pedido que baile porque hay muchos caballeros y pocas damas, pero a mí me vale la marea y me produce palpitaciones! En fin, Nicolai, figúrese. Ahora el empleado de correos acaba de decirme una cosa que me ha cortado la respiración. ¿Qué te ha dicho? Usted dice, es como una flor. ¡Qué ignorancia! ¿Como una flor? Soy una muchacha tan delicada. Me gustan tanto las palabras tiernas. ¡Vas a perder la cabeza! ¡Eh! ¡Muy gracioso, hombre! Perdona, fíjate. ¡Usted, Antonia Fiodorovna, evita mirarme! ¡Como si fuera un insecto! ¡Qué desea usted! Indudablemente que puede ser que usted tenga razón. Pero claro, si lo miramos desde otro punto de vista, entonces usted... Me permite expresarme así y perdone mi franqueza, pero ha sido exclusivamente usted quien absolutamente me ha puesto en tal estado de ánimo. Yo conozco mi mala suerte. Todos los días me ocurre alguna desgracia y a esto me he acostumbrado hace tiempo. De modo que contemplo mi destino con la sonrisa en los labios. Usted me dio su palabra y yo no... ¡Por favor, hablaremos luego, pero ahora déjame en paz! Ahora estoy soñando. Todos los días me ocurre alguna desgracia y yo me permito expresarme así, me contento con sonreír. ¡Hasta me río! Todavía no te has marchado, Semión. ¿Cómo eres? ¡Qué falta de respeto! ¡Vete de aquí! O te pones a jugar al billar y rompes un taco o te paseas por el salón como si fueras un invitado. A mí, permítame que se lo exprese así. Usted no puede exigirme nada. No te exijo nada. Te digo lo que pienso, sencillamente. No sabes hacer otra cosa que pasearte de un sitio a otro sin ocuparte de tu trabajo. Tenemos un contable y no se sabe para qué. Si trabajo, si paseo, si como o si juego al billar, son cosas que solo pueden juzgar las personas que saben y que tienen edad. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo te atreves? ¿Quieres dar a entender que yo no sé nada? ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Inmediatamente! Le ruego que se exprese con más delicadeza. ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Saco de las desdichas! ¡Que no vuelva a verte ni en pintura! ¡No vuelvas a ponerte delante de mis ojos! ¡Voy a quejarme de usted! ¿Con qué vienes, eh? ¡Pues ven, ven! ¡Ya te enseñaré! ¡Ya te enseñaré! ¡No! ¡Muchísimas gracias! Perdone. No, no faltaba más. Muchas gracias por su calurosa bienvenida. No se merecen. Me he hecho daño. No, no es nada. Pero el moratón que me está saliendo va a ser enorme. ¡Ha llegado el Moray Alexeyevich Lopakhin! ¡Ay, dichosos los ojos que te ven y los oídos que te oyen! ¡Huele esa coñac, amigo! ¡Nosotros aquí también nos estamos divirtiendo! ¡Es usted, el Moray Alexeyevich Lopakhin! ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Dónde está Leonid? Leonid Andreyevich ha venido conmigo, ya viene. Y bueno, ¿qué? ¿Ha habido subasta? ¡Pero hable! La subasta ha terminado eso de las 4. Perdimos el tren y tuvimos que esperar hasta las 9:30. La cabeza me da vueltas. ¿Qué hay, Leonia? Leonia, di. ¡Pero habla ya, por Dios! Toma esto. Son anchoas. ¿Para qué te quedas? Hoy no he comido nada. Lo que he sufrido. ¡Bola amarilla al ángulo! Estoy terriblemente cansado. Ayúdame a cambiarme. ¿Qué pasó en la subasta? Cuéntalo ya. Se ha vendido el jardín de los cerezos. Se ha vendido. ¿Quién lo ha comprado? Lo he comprado yo. ¿Qué? ¡Lo he comprado yo! ¡Un momento, señores! Hagan el favor. Todo me da vueltas, no puedo hablar.
Llegamos a la subasta y ya estaba allí Deriganov. Leonid Andreyevich tenía solamente 15.000 rublos, mientras que Deriganov enseguida ofreció 30.000 sobre la deuda. ¡Esas tenemos! Pensé, voy a por ti. Solté 40, él 45, yo 55, él va subiendo de 5 en 5, yo de 10 en 10, hasta que se acabó. Con mis 90.000 sobre la deuda me lo quedé. ¡El jardín de los cerezos ahora es mío! ¡Mío, mío, Dios! ¡Mío, el jardín de los cerezos! ¡Decidme que estáis borracho! ¡Que me he vuelto loco! ¡Que son figuraciones mías! No rigáis de mí. Si mi padre y mi abuelo se levantaran de la tumba y vieran esto, si vieran que su Ermolai, apaleado analfabeto, su Ermolai que corría descalzo en invierno, ese mismo Ermolai ha comprado la finca más maravillosa del mundo. He comprado la finca en la que mi padre y mi abuelo fueron esclavos, donde no les dejaban entrar ni siquiera en la cocina. Estoy soñando. Esto no es más que una imaginación mía, un desvarío. Sé que solamente me lo parece. Ha tirado las llaves. Quiere demostrar que ya no es la dueña aquí. ¡Da igual! ¡Músicos, tocad! ¡Quiero oíros! ¡Venid todos y ved cómo Ermolai y Opagin sería hachazos con el jardín de los cerezos! ¡Cómo los árboles van derribados al suelo! ¡Construiremos casa en Cañaleo! ¡Y nuestros nietos y bisnietos conocerán aquí una nueva vida! ¡Música! ¿Por qué no me hizo caso? ¿Por qué? Pobre, pobre mía. Ya no se puede hacer nada. Que pase esto de una vez. Que cambie cuanto antes nuestra desdichada vida. Está llorando. Vamos a dejarla sola, vámonos. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Música! ¡Que suene la música inmediatamente! ¡Que se haga todo como yo deseo! ¡Paso al nuevo propietario! ¡Al amo del jardín de los cerezos! Puedo pagarlo todo. Maravillosa mamá, te quiero, te bendigo. El jardín de los cerezos está vendido, ya no existe, es verdad, pero no llores, mamá, te queda la vida por delante y tu alma pura y limpia. Ven conmigo, vámonos de aquí, vámonos. Plantaremos un nuevo jardín más hermoso que este, el más maravilloso que pueda existir, ya lo verás, lo comprenderás. Una alegría profunda y serena invadirá tu alma como la luz del sol al atardecer. Y sonreirás, mamá. Vámonos de aquí. Vámonos. ¡Cómo me excita este olor a época recién nacida! Este viejo cuadro está podrido. Sus figuras, que ni siquiera se esfuerzan en sacudirse la capa de Odín, son asquerosamente ignorantes. Su ignorancia es terriblemente contagiosa, insoportable. Podridos de palabras viejas. Viven como dormidos. ¿Iba yo a perder mi tiempo con una familia sonámbula? ¡Oh, un hachazo! ¡Oh, un hachazo! ¿Hachazos? Mejor la conspiración del silencio. A mí me ha dado resultado. Vuelvo a París, donde el futuro está presente. Donde primeras, el futuro.
futuro, esa era jovencita y pudorosa, no quería ser mía, pero al final gime, arde y huele. Ahora ninguna me es ajena. Yo soy el amo. Este viejo cuadro está podrido, pero en París hay hasta un artilugio capaz de proyectar imágenes en movimiento. ¡El cinematógrafo! Las películas, así se llaman esas imágenes vivas, son tremendamente entretenidas. Y si una parte de la película es aburrida, basta de unas pequeñas tijeras para cortarla y entonces deja de molestar para siempre. No hay palabras, es simplemente un invento maravilloso y además para que funcione es necesaria una oscuridad total. Entonces el invento está completo y empieza la película. Locomotoras a gran velocidad, obreros que salen de una fábrica, mujeres que flotan, mujeres que desaparecen, mujeres que se parten en dos, proyectiles que se clavan en el ojo de la luna. ¡Sí, en tu ojo, astro arrogante! ¡Ya te hemos alcanzado! ¡Te has quedado vieja! ¡Vieja, vieja, vieja! Yo soy como un nuevo invento, como el cinematógrafo. El futuro, las mujeres. Yo soy el amo. La gente de la aldea ha venido a despedirse. En mi opinión, Nermolai Alexeyevich, el pueblo es bueno, pero tiene pocas entendederas. Les has dado tu monedero, Liuba. Eso no se puede hacer. No, no se puede hacer. No he podido evitarlo, no he podido. Se lo ruego, por favor, acepten una copita de despedida. Se me olvidó traerlo de la ciudad y en la estación solo he encontrado una botella, por favor. ¿Qué, señores, no les apetece? Si lo sé, no la compro. Bueno, pues yo tampoco beberé. Bebe tú, Yasa, por lo menos. A la salud de los que se van, a la salud de los que se quedan. Este champán no es auténtico, se lo puedo asegurar. Cuesta 8 rublos la botella. Aquí hace un frío de 1000 demonios. Sí. No han encendido las estufas, claro, como ya nos vamos, no hace falta, ¿verdad? Pues no las entendemos, es que la gente no sabe. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? De alegría. Estamos en octubre, pero hace sol y no hay viento, como en verano. Buen tiempo para edificar. Señores, tengan en cuenta que solo faltan 47 minutos para que salga el tren, así que dentro de 20 hay que salir para la estación. ¡Dense prisa! Me parece que ya es hora de irse. Los caballos están preparados. ¿Dónde demonios estarán los chambres? Se han perdido. ¡Aña! ¡No están mis chanclos! ¡No los encuentro! Yo tengo que ir a Kharkov en ese mismo tren. Me quedaré allí todo el invierno. Todo este tiempo con ustedes no he hecho más que el vago. Estoy agotado de no hacer nada. No puedo estar sin trabajar. No sé qué hacer con las manos. Me cuelgan de un modo extraño, como si no fueran mías. Ahora que nos vamos, podrá volver a su fructífero trabajo. Ya. Toma un trago. No quiero. Así que a Moscú. Nos acompañarás de la ciudad y mañana saldré para Moscú. Seguro que los profesores están sin dar clase esperando a que llegues. Eso no es asunto tuyo. ¿Y cuántos años llevas ya estudiando en la universidad? ¡Inventa algo más nuevo! Esa broma es vieja, ya no tiene gracia. ¿Sabes? Probablemente no volveremos a vernos. Así que permíteme que te dé un consejo de despedida. No gesticules tanto con los brazos. Quítate esa fea costumbre. Y eso de construir casas de veraneo y calcular que los veraneantes se convertirán con el tiempo en prósperos propietarios son también, ¿sabes? Gestos de mal gusto. De todos modos, te tengo aprecio. Tienes los dedos finos y delicados, como los de un artista. Y el alma también la tienes fina y delicada.
Adiós, amigo. Gracias por todo. Si te hace falta, puedo darte dinero para el viaje. ¿Para qué? No lo necesito. Ah, pero si no tienes... Tengo. Muchas gracias. He cobrado mi traducción. La llevo aquí, en el bolsillo. Lo que no tengo son mis tags. ¡Toma esa porquería! ¿Pero por qué se enfada, Varina? Estos no son mis chancos. En primavera sembré 1000 hectáreas de amapolas y he ganado 40.000 rublos limpios. Y cuando mis amapolas florecieron parecía un cuadro. Como te digo, he ganado 40.000 rublos, así que si te ofrezco dinero es porque puedo. ¿A qué vienen esos humos? Si soy un siervo, venga, de corazón. Tu padre fue un siervo. Y el mío farmacéutico, de eso no se deduce absolutamente nada. ¡Deja! ¡Deja! Aunque me dieras 200.000 rublos, no los aceptaría. Soy un hombre libre. Y todas esas cosas que ricos y pobres deseáis tanto, esas cosas tan elevadas y tan caras, no tienen el menor poder sobre mí. Son como una pluma que pasa por el aire. Yo puedo prescindir de vosotros, puedo pasar por delante de vosotros sin miraros. Soy fuerte y orgulloso. La humanidad avanza hacia la verdad suprema. Hacia la suprema felicidad. Y yo estoy en las primeras filas. ¿Llegarás? Llegaré. Llegaré. O señalaré a los demás el camino para llegar. Bueno. Adiós, amigo. Ya es hora de marcharse. Aquí estamos, los dos dándonos las de importantes. Y mientras tanto, la vida pasa. Cuando llevo mucho tiempo trabajando sin descansar, se me aclaran las ideas. Y entonces me parece que también yo sé para qué existo. Pero, hermano, ¿cuánta gente hay en Rusia que existe sin saber para qué? Bueno, es igual, la cuestión no está ahí. Dice que Leonid Andreyevich ha aceptado el empleo en el banco. 6.000 al año, lo perderá, es muy perezoso. Sí. Mamá le suplica que no talen el jardín hasta que se haya ido. No es verdad, qué falta de tacto. Es que no me lo explico. Ya voy, ¿qué gente es esta? ¿Han llevado a Fitz al hospital? Yo lo dije esta mañana, supongo que lo han llevado. Simeón Vandelins, entérese por favor, se han llevado a Fitz al hospital. Esta mañana se lo dije yo a Ego. Es que vas a estar preguntándolo 10 veces. En mi opinión mía, es decididamente imposible que el vetusto y longevo Fitz tenga ya arreglo. No está para reparaciones. Lo que debería hacer es emprender el camino hacia sus antepasados. Yo, por mi parte, no puedo menos de envidiarle. ¡Ay, ya está! ¿Lo ven? ¡Otra desgracia más! ¡Ya lo sabía yo! El saco de las desdichas. ¿Se han llevado a Fitz al hospital? Sí, ya se lo han llevado. ¿Por qué no han cogido la carta para el doctor? ¡Hay que mandársela enseguida con alguien! ¡Decidle a Jeffrey que ha venido su madre! ¡Quiere despedirse de él! Acaban con la paciencia de uno. ¿Podría mirarme alguna vez? Se marcha usted. Me abandona. ¿Por qué llora? Dentro de 6 días estaré otra vez en París. Mañana mismo cojo el expreso y pronto estaré lejos de aquí. Casi no puedo creerlo. ¡Vive la France! Ay, esto no está hecho para mí. Aquí ya no puedo vivir. No hay nada que hacer. Es todo... Estoy harto de tanta ignorancia. ¿Por qué llora? Aprenda a comportarse y no llorará. Escríbame desde París. Te he querido tanto, Jas. Te he querido tanto. Soy un ser delicado. Jas. ¡Viene! Hay que marcharse ya. Nos queda poco tiempo. ¿Quién huele a canaque? Dentro de unos 10 minutos tendremos que ir subiendo los coches. Adiós. Querida casa. Llegará el invierno, pasará la primavera y ya no existirás. Te habrá derribado para entonces. ¿Cuánto han visto estas paredes? ¡Ay, tesoro mío! ¿Estás contenta de estar en casa yo? Ya no puedo creerlo. Estoy muy contenta, mamá. Empieza una nueva vida. La verdad
es que ahora todo está bien. Antes de la venta del jardín estábamos todos nerviosos, angustiados, pero luego, una vez que el problema se ha zanjado definitivamente, irrevocablemente, nos hemos tranquilizado. Incluso hemos recobrado la alegría. Yo ahora soy empleado de un banco, todo un financiero. Y tú, Liuba, lo quieras o no, tienes mejor cara. Eso es indiscutible. Estoy más tranquila, es verdad. Duermo bien. Yasa, traiga mis cosas. Es la hora. Tesoro mío, pronto nos veremos. Me voy a París. Viviré con el dinero que mandó la abuela de Yaroslav para comprar la finca. ¡Viva la abuela! Pero durará poco. Volverás pronto, ¿verdad, mamá? Mientras voy a prepararme, aprobaré el examen en el liceo y me pondré a trabajar. Te ayudaré. Leeremos juntas muchos libros y las tardes de otoño las pasaremos leyendo. Vuelve pronto, mamá. Volveré, tesoro mío. ¡Qué feliz está Charlota! ¡Canta! No llores, bonito. No llores, niño mío. No, no, bonito. No llores. Me das tanta pena. Así es que búsquenme un empleo. Yo así no puedo. No se preocupe, Charlota Ivanovna. Lo buscaremos y lo encontraremos. Todos nos abandonan. Varia también se va. De pronto, nadie nos necesita. En la ciudad no tengo dónde vivir. Bueno, hay que marcharse. Es igual. Fru, fru. ¡El milagro de la naturaleza! ¡Me he recuperado! ¡No puedo! ¡Respetabilísimos! ¡Denme agua! ¿En busca de dinero, no? Bueno, este humilde siervo se aparta del peligro. Hace mucho que no venía a su casa, bellísima señora. Y dígale a su hermano. ¡Estás aquí! ¡Me alegro de verte! ¡Eres un hombre de una inteligencia privilegiada! ¡Toma! ¡Cóbrate! ¡Son 400 rublos! ¡Aún tenemos 840! Estoy soñando. ¿De dónde los has sacado? ¡Espera! ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Un caso extraordinario! Han venido unos ingleses y han encontrado en mis tierras no sé qué arcilla blanca. Y para usted, bellísima, sorprendente mujer, otros 400. ¡El resto! ¡Después! ¡Agua! ¿Qué ingleses son esos? Les arrendé el barrizal por 24 años. Ahora, perdónenme, tengo que irme al galope, a Smicod, a Cazamodov, a... ¡Le debo a todo el mundo! ¡Sigan ustedes bien! ¡Volveré el jueves! ¡El jueves volveré! Nosotros nos vamos ahora mismo a la ciudad y yo mañana marcho para el extranjero. ¿Cómo? ¿Por qué se mudan ustedes a la ciudad? ¡Ah! Claro, por eso los muebles y las... ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¡Que sean muy felices! Esos ingleses son de una inteligencia enorme. ¿Qué se le va a hacer? Que Dios les ayude. ¿Qué se le va a hacer? Todo se acaba en este mundo. Y cuando oigan decir que llegó mi fin, recuerden a este caballo y digan, ¡sí! Existió un día un tal Simeano Pisic. Dios le tenga en su gloria. Hace un día magnífico. Uy, ¿qué cosas? Dashenka les manda recuerdos.
complicaciones. La primera, la enfermedad de Fierce. Aún tenemos 5 minutos. Mamá, Fierce la han llevado esta mañana al hospital. Se lo llevó Yasa. Mi segunda pena es Varia. Está acostumbrada a levantarse temprano y trabajar y ahora, sin nada que hacer, se encuentra como un pez fuera del agua. Ha adelgazado, se ha vuelto pálida y no para de llorar. Sabe muy bien, Ermolai Alexeyevich, que yo soñaba casarla con usted. Todo hacía pensar que iba a casarse con ella. Ella le ama. A usted ella le gusta, pero no sé por qué. Parece como si huyeran el uno del otro. No lo comprendo. Yo mismo tampoco lo comprendo. Lo reconozco. Es tan extraño. Si estamos a tiempo, estoy dispuesto ahora mismo. Terminemos de una vez y ya está, porque estoy viendo que sin su ayuda no me declararé. Magnífico, entonces. Voy a llamarla solo. Necesito un minuto. Además, hasta tenemos champán. Oh. Están vacías. Alguien se lo ha vendido. A eso se le llama soplar. ¡Estupendo! ¡Yasa! ¡Traiga mis cosas! ¡Ale! ¡Oliva! Nosotros nos vamos. Yo voy a llamarla. ¡Enseguida! ¡Varia! ¡Varia, déjalo todo y ven! ¡Ven aquí! Qué raro, no puedo encontrarlo. ¿Qué busca usted? Yo misma lo he guardado y no me acuerdo. ¿A dónde irá usted ahora, Bárbara Mijailovna? ¿Yo? Sí. A casa de los Rajulik. Me he puesto de acuerdo con ellos para llevarles la casa de ama de llaves o algo así. En Yasnevo, eso estará a unos 60 kilómetros. Se acabó la vida en esta casa. Yo me marcho ahora a Kharkov en ese mismo tren. Tengo mucho trabajo. Aquí dejo a Pijodov. Lo he contratado. Ah, sí. El año pasado por estas fechas, ya había nevado. Y ahora este sol y esta calma. Aunque hace frío. Alrededor de los 3 grados. Bajo cero. No lo sé, no lo he mirado. Además, el termómetro se ha roto. ¡Ermolai Alexeyevich! ¡Voy ahora mismo! Aún me da tiempo de llegar hoy a casa de los Rajulik. No puedo perder ese tren. Amigos míos, buenos y queridos amigos míos,
Al abandonar esta casa para siempre, ¿cómo podría callar? ¿Cómo podría contenerme y no expresar como despedida los sentimientos que embargan todo mi ser? No, tío, no, no es necesario. La amarilla lágrima. Me callo. ¡Vámonos, señores! ¡Ya es la hora! ¡Mi codo! ¡Mi abrigo! Voy a sentarme un minuto. Es como si no hubiese visto nunca las paredes de esta casa, sus techos. Y ahora las miro con avidez, con tanto amor. Recuerdo cuando tenía 6 años, por Pascua, sentado junto a esta ventana, miraba cómo nuestro padre se iba a la iglesia. ¿Se han llevado ya todo? Creo que sí. Tú, Epicodo, cuida de que todo esté en orden. Quédese. Tranquilo, Hermola y Alexey. ¿Por qué hablas así? Al beber agua. He debido de tragarme algo, no es nada. Qué ignorante. Nos vamos y aquí no queda ni un alma. Hasta la primavera. ¡Vamos, señores! ¡Subamos a los coches! ¡Pronto llegará el tren! ¡Venía! Aquí están sus chanclos, junto a la maleta. ¡Qué viejos están! ¡Qué feos! ¡Vámonos, señores! La estación. ¿No queda nadie por ahí? Aquí se queda todo recogido. ¡Hay que cerrar! ¡Vámonos! ¡Adiós, casa! ¡Adiós, vieja vida! ¡Hola, vida nueva! Entonces, hasta la primavera. ¡Salgan, señores! ¡Hasta la vista! ¿Se han ido? ¿Se han olvidado de mí? Igual. Me quedaré aquí sentado. Seguro que Leonid Andreyevich lleva el abrigo ligero. Yo tendría que haber estado más atento, ¿sabes? Porque a estos jóvenes me das un poco. Mira. ¿Verdad que sí? Así que se acabó la vida. Parece mentira. No me ha dado tiempo a vivirla.
Me echaré un rato aquí. ¡Ni fuerzas tienes ya! ¡Nada de nada! ¡Qué torpe!